Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hello, Josephine. Sube más que me duele la espalda. Ay. Estamos en Nepa, en el balcón de Europa. Mira la gente todavía en la playa. Hace un calorcito aquí, que pega fuerte, Está guay, chulo, chulo, de hoy. Mira, hoy me paso por aquí para enseñaros una comprita y un regalito, ¿vale? Os voy a empezar enseñando el regalo, me lo ha mandado Irene Viciana, que ya sabéis que ella ha sido escrapera y es porque eso, el que aprende y le gusta, va siempre, pero ya es verdad que no sube vídeos y ella se dedica ahora a las pinturas. Y tuvo el detallazo de mandarme esta cajita. Se llama Beopan, ¿veis? Es que ella tiene en Instagram Beopan Pintura, creo que es, o algo así. Y es la misma Irene de antes, pero ahora se dedica a la pintura. Y tuvo el detallazo de mandarme esta muestrecita y esta pintura. Es pintura a la tiza. Mirad, me ha mandado esta, que es blanca, pone chocolate blanco. ¿Vale? Esta que es verde musgo, mirad qué bonita es. A lo mejor ahí se ve como un gris o algo así, pero es muy bonita. Es muy bonita. Esta de color lino, mira. Y después me mandó esta que es de color lavanda caramelo y es súper bonita. Es como un rosita malvado, muy bonita. O a malvado, muy bonita. Después me mandó esta muestra, mira, es un entre verde y celeste, se llama Ties, pone aquí. Este, mostaza, también muy chulo. Esta muestra que se llama, pone cera, creo. Esto es cera envejecida, ¿vale? Para envejecer. Y después esta que es de chocolate, chocolate con leche, no es muy negro. Está muy bonita. Y esta que es calcedonia. Y este viene a ser también como un lila muy suavito. Entre gris y lila. Es muy bonito. Y esta pues me lo mandó Irene. Ya hace unos días que lo recibí. Ya le di las gracias. Le dije que no tenía por qué. Pero ella me dijo, te mando unas cositas. Y me mandó esto. Desde aquí, Irene, muchísimas gracias y muchísima suerte en tu nueva aventura. Desde luego, si podéis visitarla por Instagram, es Irene Viciana en Beopain. O vosotros cogedlo de aquí, porque yo mi inglés ya sabe. Os lo voy a leer como viene. Beopain, terminado en T. Paint, terminado en T. De todas maneras, os lo dejo en la cajita de descripción. Para que vayáis a visitarla. Y además, ella tiene de todo, ¿eh? Tratamiento para si hay que pulir, si hay que limpiar el mueble, en fin, para todo, para prepararlo, para darle una nueva vida a un mueble, o un mueblecito, o un mueble, o cualquier artículo, o no sé, cualquier cosa que tengamos en casa. Y no queramos deshacernos de él, porque los muebles antiguos no son los de Ikea, son mejores. Y muchas veces son de madera, y es una pena deshacerse de eso. Porque después compra uno de Ikea y lo vas a cambiar de sitio y ya. Os voy a enseñar varias cositas que me vinieron de Shein, ¿vale? Y también una compra que le hice a esta mujer, a Rocío de Mass Scrap. Mira, yo pensaba que le había comprado el calendario de pared, pero no, le compré el calendario de sobremesa. Hablé con ella y me dijo que esta gente no ha hecho calendario este año de pared, que lo ha hecho de sobremesa. Para mí es súper caro porque vale 10 euros y vamos, esto te lo regalan en cualquier tienda del ramo que tú vayas a comprar asiduamente, te lo regalan. Entonces yo la verdad que, bueno, ya lo había pedido y se lo había encargado y ya está.
pero ni dibujo ni nada. La verdad es que yo no es lo mío, yo lo quería de pared. También le compré esto, que es en A5, atrae tres diseños de cada hoja, son muy bonitas. A ver, son muy bonitas incluso para, ya no para hacer álbumes y tal, sino para hacer postales y tal. Mira, son todas estas. Tienen un gramaje muy bueno. No sé si lo pone aquí, 200 gramos, es que tiene un gramaje muy bueno. Y mirad todos los diseños que traen. Bueno, como traen tres de cada, mirad. Son muy bonitas, tanto para hacer trabajo como por detrás son blancas. Pues para felicitar las Pascuas como si fuese una de estas, una postal navideña, porque la verdad es que tiene el tacto y tal como de postal navideña. Mirad qué bonita esta. Esta es otra, parece Moscú, en los tiempos de Mari Castaña. Lo digo por la bóveda y tal. Esta también es muy bonita. La verdad es que todas son bonitas. Traen 8 diseños, 3 de cada. Mira, esta con la luna ahí. Es muy bonita. Bueno, de ahí no pasa, se ha caído una cartulina. Es esta que ya os la he enseñado. ¿De esta cuántas trae? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues no sé por qué esta trae 6, porque son iguales. Déjame que mire. Ah, no, perdón, no son iguales. Mira. Este es uno. ¿Veis? Mira, y este es otro. ¿Veis? Muy parecido, pero no son iguales. 3 de cada. Este con Papá Noel y el reno, que me parece también muy, muy bonito. Mira. Es muy bonito. Y este que es otra casita. Mira, qué bonito. Y esta, que sería la última. Me parecen todas muy bonitas, incluso para hacer una caja decorada y ponerle cualquiera de ellas, de cualquier diseño de este, me parece precioso, vamos. Y si encima vosotros encima de la lámina la trabajáis, le añadís nieve, le añadís, creo que os puede salir una cajita súper bonita. Bueno, ya mira, ya he dejado la bolsa, que se raja con mirarla, pero la voy a meter porque os quiero enseñar más papeles. Sí, más papeles. Voy a enseñaros que compré de prima esta colección. No compré la grande, compré la de 8x8. Sí, la de 8x8 es esta. Y jamás puedo deletrear lo que pone aquí. Parece que pone, a ver si lo puedo leer aquí. No sé, aquí pone el nombre, pero es que no. La verdad es que no lo puedo leer porque es que no, mi ojo no alcanza a leerlo. Voy a coger un cúter. Tengo ya el cúter en mano para abrirlo y enseñarlo. Ya sabéis que prima. Bueno, yo creo que es de Navidad, ¿eh? Aunque tampoco, creo que más bien de primavera, porque tiene muchas mariposas, muchas flores. Bueno, depende del toque que vosotros le deis. Mirad, este que trae 32 hojas de 20x3 por 20x3 de 8x8, ¿vale? Y tiene 8 diseños y 4 hojas de cada diseño. ¿Veis? Esta es una, sabéis que es doble cara. ¿Veis? Esta es otra. O sea, esta sería la primera y esta por detrás. ¿Vale? Pues mira, lo vamos a hacer así. Os enseño la primera y por detrás. Mira, esta sería la parte de atrás de del segundo diseño y esta, pues, la parte de delante. Bueno, no tiene por qué. Es verdad que tiene mariposas, flores, París. Puede ser también muy romántica para San Valentín, tin y tal. Creo que también está bien. Después, pues mira, aquí hay otra, que esta sería la parte de atrás. Es muy romántica, la verdad. Y esta, pero a la vez muy primaveral. Ya llegará el invierno, ¿no? ¿Qué más? Os enseño otra. Mira, esta sería, creo que la, si no me he perdido, que yo me pierdo,
Esto es la cuarta. ¿Veis? Por delante. Y así sería la parte de atrás. Este enrejado, estas flores, trozos de papel. Bueno, ya sabéis, prima. Esta sería parte de adelante, predominan los azules. Y parte de atrás. ¿Veis? A mí me parece muy bonita. ¿Qué más? A ver, vamos a ver la otra. Que es esta, también muy bonita. Es una máquina de escribir. Muy vintage. Y por delante, una partitura, un teclado. Y bueno, ya estáis viendo. Esto se puede poner como página o ya sabéis que se puede recortar y poniendo lo que vosotros y utilizando lo que vosotros queráis. Esta sería la parte delante, creo que no queda otro diseño más, ¿vale? Y este es la parte de atrás, que también está bonito. Y por último, y la última ya, sería, voy a pasar una para enseñarla detrás y delante. Estos medallones serían la parte de atrás, me gustan mucho, gris y blanco. Y esta, que son como ya etiquetas, ¿vale? Trocitos de etiquetas. Pero creo que se le puede dar tanto para San Valentín, como para primavera, para Pascua, me gusta. Y con esa pedí estos que son señaladores de páginas, son de metal y mira. Creo que son muy bonitos y es de la misma colección. Y creo que de esta colección se acabó. Después, bueno, aunque ya haya pasado, yo os lo voy a enseñar. Mirad, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Esto es un juego de Craft Company. ¿Qué pone ahí? Craft Company. Sí, y es de Halloween. Pero es que yo lo gasté todos los que tenía. Y entonces traen, son de 12x12, ¿vale? Y mirad. Son, lo diré, trae dos de cada y son velum, ¿no? Acetato, no velum. ¿Veis? Estas son las telas de araña, están dibujadas en negra. Este, por ejemplo, están dibujadas en malva dorado. Esperaros, no, porque hay, esta está en negra, esta está en verde metalizado. La que os he enseñado en lila metalizado, ¿vale? Esta, que son los ojos, la boca y la nariz de una calabaza en naranja metalizado. Esta es la misma que la otra, pero en verde metalizado, es que está pegada. Mira, en verde metalizado. Y esta, que es la misma, en malva. Los colores de Halloween. Después tenemos a Batman. Soy Batman. Digo, murciélago. Mirad, estos son en negro, también son metalizados. Mirad por detrás si son metalizados. ¿Veis? Son metalizados. Tengo que deciros que el acetato es gordito, ¿eh? Este que tiene mezclilla, que no sé si lo vais a apreciar ahí. Llevan como unos triangulitos en malva. Son negros. Pero llevan triangulito en malva. Y este negro y también llevan los triangulitos en verde, puede ser. Esto lo llevan como en malva. Y esto lo llevan como en rosita o en el mismo, haciendo en el mismo color, en negro, pero brilloso. Es muy bonito. Y este que lo lleva en azul. Es que no sé si se va a ver. En azul. Y estos que son fantasmas, mira, ¿veis? Y trae también, de este trae tres. Y esto, lo único es que hay un, este y este son iguales. Bueno, sí, son iguales. Pero este no. Este, mira, por detrás, ¿veis? Lleva textura. O por delante, por donde vosotros lo queráis poner. Y estos dos son iguales, estos dos sí son iguales. Pues ya veis que, bueno, por lo menos para Halloween tengo un montón de acetatos
y son muy, muy bonitos. Venían en esta cajita, no es plástico, es cajita, así que venían de venir los papeles. Es en esta cajita y todo esto son los diseños que traen. Ahora voy a enseñaros que de Lemoncraft, mira, me cogí este papel de Navidad que es de 8x8 y me cogí el grande. El grande en realidad solamente trae 6 a doble cara, tienen 250 de gramaje, ¿vale? Y mirad cómo son muy bonitos, ¿eh? Mirad, son muy de muy victoriano, yo lo veo. Mirad. Estos son recortables, que es la contraportada del stack. Son muy victorianos, traen muy poquitos papeles, 6. Los dibujos son preciosos, están muy bien. Mirad qué bonito. Este sería el otro. Creo que es muy bonito también. Muy navideño. Este es como, no sé, como una bufanda quizás. O un tejido. La foto de un tejido. Este, bueno, el clásico rojo y blanco. Mirad, este que son, este es muy fino, partitura y ese ramo de flores ahí, o ese centro ahí, y una galleta de jengibre, un lazo. Creo que es muy bonito, muy fino. Y este con la potencia en blanca, ¿vale? Las vallas, galletas de jengibre, muy bonito. Y por detrás, mirad, estos son recortables, claro. Esto hay que recortarlo. Perdemos el papel de atrás, que era el de la potencia blanca. Entonces, pues, a ver. Y además, esto es que parece foto, ¿eh? Que está muy, muy bien hecho, mira. Muy, muy bien hecho. Tenemos este por aquí. Muy bonito también. Pero ¿qué pasa? Que por detrás tenemos madera, que muchas veces hacen falta estos papeles así, ¿eh? Para crear una portada, una contraportada, no sé, muchas veces hacen falta, pero claro. Mirad este, Papá Noel con la niña, el árbol, precioso. Y por detrás, es que mirad los dibujos, no sé si se aprecian, pero son espectaculares, ¿eh? Y por detrás, este sería el último. Bueno, este ya no da tanta pena, ¿eh? Este. Pues que bueno, ni bien ni mal. También. Pasado. Entonces me pedí este, que es el mismo. Pero para usar, por ejemplo, ahí lo grande. Y aquí, o al revés. ¿Ves? Ahí el grande, por ejemplo. O sea, aquí el pequeño. Y utilizar los recortables que vienen ahí. Es que son preciosos, ¿eh? Son muy bonitos. Mira. Muy victoriano. A mí es que esto me gusta mucho. Me encanta. Entonces, pues, esto. ¿Qué más? Y ya creo que por último pedí este, que es de Halloween, de Craft and Company. Y, o and Company, como se diga. Y voy a abriros para que lo veáis. Yo es que ya ni me acuerdo. Porque hace, esto es de Halloween. Pero bueno, ya volver a Halloween. Además, yo todavía sigo haciendo un poquito de Halloween. Mirad qué bonito. Este bosque es espectacular. Esto está bonito hasta para enmarcarlo para casa. Bueno, tengo que decir que son de 12x12, tienen 180 de gramaje y trae 36 papeles. Este es más blandito, a doble cara, ¿eh, chicas? Mira por detrás del bosque. Que es que, mira, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás del papel. Que perfectamente se puede hacer dos caras, porque son prácticamente igual. Entonces vamos a pasar al siguiente. Mirad, es espectacular, ¿eh? Es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Yo cuando lo he visto, mirad esto, ¿qué os parece? No me digáis, que parece que tiene hasta luz, ¿eh? Parece que está encendido. Y mirad por detrás, es que es lo que estamos hablando, que es una sola página, vamos, parece continuación.
de la otra. El siguiente predominan los tonos azules, por detrás telas de araña, mira, ¿ves? Y por delante este papel es así, con los fantasmas. No me digáis que no es bonito, ¿eh? Es que no le falta un detalle, la casa encantada, una mosca por aquí, las arañas. Bueno, es espectacular, la verdad es que sí. Muy bonito, mira, este sería el siguiente, que vamos a pasarlo para que, mira, que son calabazas con araña. Bueno, hay un montón de vegetación y por detrás es el mismo fondo verde y las telas de araña. ¿Veis? Es precioso. Y después paso al siguiente, todo va más o menos, uy, de lo mismo, perdonadme, pero es que se me cae. Mira, vamos a pasar a este para enseñarlo a la doble cama. Mira, por detrás es este cementerio lleno de ahí la luna, ¿ves? Los cuervos, las arañas, las telas. Es muy bonito, muy bonito. Y así va por delante. Aquí lleva un esqueleto saliendo. ¿Veis? Mira. Es chulo, ¿eh? A ver si nos mareo mucho. Es muy bonito. El siguiente, pues sería este de fantasma volando. ¿Veis? Tonos malva, naranja, verde. Aquí hay un caldero. Y por detrás iría ya el básico de atrás, como el resto, pero siguiendo los tonos así. En el lila y en verde. Bueno, verde no trae mucho. Lleva lo que son también tela de araña y arañitas colgando y tal. Mira, este sería la parte de atrás. En verde, así como muy lúgubre. ¿Ves? Y esto sería la parte de adelante. Mira, qué bonito. También. Es muy bonito. Creo que es muy bonito. ¿Vale? Tiene de todo. Tiene araña, murciélago, árboles secos, la luna con el murciélago, hojas cayendo, el cementerio, seta, tiene de todo, las calaveras saliendo del hoyo, en fin, hay de todo, es muy bonito. Y ahora os enseño el siguiente, que es este verde, por detrás, muy parecido al otro. Sí, muy parecido. Es que creí que esto era agua, pero no. Es como las raíces de los árboles. ¿Veis? Así como un bosque muy tenebroso. Y por delante, así. Es la casa, el cementerio, los fantasmas, la luna con los murciélagos. Es que... Ah, no. Y es una verja, así, tipo tinjol, porque no sabía que era esto. Pero es lo de la verja. ¿Veis? Y es muy chulo también. Pasamos al siguiente. Aquí, mirad. Más, este es el protagonista, el fantasma. Y ahí también creo que se ve un... Aquí se ve un esqueleto en medio de un bosque. Es el fantasma con una lámpara. No te lo pides, hacer a LED, porque no la tiene enchufada. Es muy chulo. Y este por detrás sería este. Una gigantesca tela de araña. Con los mismos tonos verdes que trae esta lámina. Este es muy bonito, ¿eh? Para hacerlo en un cuadro es muy bonito. Este es el mismo y ahora os enseño este. Es burdeo, negro y verde. La misma tela de araña en burdeo. También hay amarillo. Ahí se ven, ¿verdad? Y por aquí, mira,
Creo que, si no el mismo, se parece muchísimo al anterior, solo que la parte en vez de en verde es en burdeo. ¿Ves? Pasamos y creo que queda uno por mostrar, que sería este. Mira, qué gozada de lámina. Es precioso. Y por atrás, en negro, con flecos de tela de araña y cosas de esas. Y creo que queda uno más. Sí, este, mirad. Este, el bosque verde, haciendo así para espantar a la moscarda. Y por delante, mirad. Es también muy, muy tenebroso, muy chulo. ¿Veis? El bosque. Es muy bonito. Y esta sería la última página. Creo que son muy, muy bonitos, de verdad. Y trae 36 papeles, pues está bien. Me cunde, ¿eh? Y ahora ya por último, también hice una comprita. Hice dos. Hice una comprita a Shane y al día siguiente hice otra a Temu. Bueno, la de Shane lleva aquí ya como una semana. La de Temu todavía ni ellos mismos saben dónde está el paquete. O sea que lo de Temu me parece que, no sé, tienen un volumen muy grande de pedido o no sé. Y las pedí estos cascabeles que son, están oxidados, ¿vale? Y son bellotas. Y son antiguos, mira. ¿Veis? Traen pues 20 y son grandes, ¿eh? No son chiquitillos. Son muy chulos para así, para el estilo farm, para adornar o hacer algo así. Creo que queda muy bien. ¿Qué más? Esto todo es de Shane, ¿eh? Porque ya os digo que Temu hice otro pedido, pero hoy me ha mandado un correo y me ha dicho que es que el ya hace lo menos 15 días que el vendedor no se... El vendedor, el transportista no se ha puesto en contacto con ellos. Y desde el día 7, que bueno, no sé nada de ellos. Mira, estos son liebres, que no conejos, ¿eh? Mirad las orejitas, son en color plata y lo pedí, digo, bueno, estaban baratos, digo, bueno, pues para Pascua. Tin, tin, cua, tin, pa, tin, cua, tin, Pascua. Es verdad que no tienen, a ver, no son espectacularmente bonitos como los que llevan a lo mejor el esmalte y muy detallista, pero no son feos, ¿eh? Y son aparentes, están muy bien hechos, aunque estén todo hecho en metal plateado. ¿Qué más? Pues compré para Halloween, lo que pasa que, bueno, ya os digo que me llegó pues la semana pasada, gorritos de bruja que vienen escritos, que pone Wizon Intra Kit, de será truco o trato, ¿no? Mirad, los gorritos negros de bruja, estos sí son esmaltados, traen 6 nada más, pero también son grandecitos, ¿eh? Traen 6, solamente vienen 6 gorritos. Luego pedí estas bisagras, mirad qué chiquititas son súper chiquititas, que, y vienen con sus tornillitos y todo, ¿vale? Y dije, bueno, por si hago alguna maletita o algo para ponerle las bisagras y no hacerlo todo de una pieza, ¿vale? Que no tenga tipo baúl, que no sea todo de papel. A ver, que el juego de la tapa, os enseño uno, mirad. Este lo estoy haciendo, bueno, lo estaba haciendo yo, no lo he terminado. Ve, va cogido ahí con Eyelet en verde. Pero en vez de ponerle los Eyelet, pues ponerle bisagrita. Creo que me gustan. ¿Ves? No está terminada, ¿eh? Es así. Aquí iría el asa de cadena o de lazo. ¿Veis? Por aquí es así. Y por aquí es que esto es la caja de una colonia que me encanta. ¿Veis? Son jazmines. Y bueno, por dentro ya está. Es de veranito. Pero no está terminada. Y enseñaros que también pedí para ahora, para Navidad, esto, que son bolitas de madera. ¿Cuántas unidades traen? A ver si lo pone. No, no lo pone, pero aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y traen, están serigrafiadas, ¿no? Y traen desde, a ver, muñequitos de nieve. Son buenos, o sea, son gorditas, ¿eh? Muñequitos de nieve. Papá Noel o un Santa, lo estoy enseñando al revés, así, un Santa, un elfo, este el mismo Santa y un reno.
Entonces las vi muy limpias, más que nada porque el fondo es blanco. Mira, aquí hay otro elfo que es distinto al otro. Entonces las vi muy blanca, muy limpia, que el dibujo se aprecia muy bien. Y bueno, si hubiera tenido que hacer algún bolígrafo scrapero, o voy a mirar a ver si hay algún otro más. Bueno, los elfos son lo único que son iguales, pero es verdad que cambian los colores. ¿Veis? Pues si hubiera algún bolígrafo scrapero o algún pincho scrapero, pues viene genial, porque llevan unos señores boquetes y no íbamos a tener problemas. Pero no he hecho todavía nada, yo no he empezado aún con Navidad. Bueno, para no mentiros, he hecho algo de Navidad, que son dos coronitas, y se acabó. No me da la vida para más de momento, no puedo. Entonces, estos han sido mi compra en Shein. Bueno, pedí otra cosita más que os enseño ahora. ¿Qué es este troqué? Ni me preguntéis qué, porque yo no me acuerdo. Así que cuando lo arme os lo enseño armado. Parece que lleva lazo, rama, más rama. Y esto de aquí en medio que no me acuerdo. Es que no... Ya está. Ya me acuerdo lo que es. Es un ramo de flores, ¿vale? Y esto que veis aquí, esto es donde envuelven las flores. El paquete este que es donde se envuelven las flores. Y era muy bonito y entonces lo vi. Os pondré la foto para que lo veáis. Y entonces pedí este troqué. Y para Pascua también, que ya vendrá, vi esto que estaba también barato. También en plateado. Trae 2, 4, 6, 8 y 10. Y son ovejitas. Pero también están muy bien hechas, ¿eh? Son muy monas y la carita muy, muy simpática. Y son charm, claro, todo lo que... Casi todo lo que os estoy enseñando es char. Deciros que Rocío me regaló, porque Rocío también vende té, y me regaló unos té que nos gustan mucho, sobre todo el de melocotón. Y le hice un encargo también de té, que ya lo recibí, que ya hemos abierto y nos lo estamos tomando. Y están exquisitos. Y nada más, esto es todo. Espero que os haya gustado. Y si es así y me queréis dar un like, muchísimas gracias. Si no estáis suscritos a... Susurros del Papel, suscribiros, que es gratis. Y bueno, pues yo espero que conforme vaya subiendo, haciendo cosillas, subiros la, por lo menos la foto en Instagram. Trabajándolo, supongo yo que no, porque ya vi, bueno, no sé si lo llegasteis a ver, como lo tenía todo. Entonces voy ordenando, voy guardando y os lo enseñaré poco a poco. Mira. Cuando estoy con susurros. Mirad, esta es una de las coronitas que aún no está terminada, ¿eh? La estoy haciendo, pero es también estilo farm, muy natural, todo es natural, ¿eh? La madera, todo, la propia corona, todo. Quizás lo más sintético que hay aquí sería el lazo de terciopelo, pero vamos, todo lo demás, el resto, es todo natural. Y este, que es otro modelo que también he hecho, que bueno, también es tipo fan, aunque aquí le he metido esta tela, ¿veis? Que tiene dorado, por darle otro toque distinto. Entonces no lleva luz ni nada, esto es para una puerta de interior. Y bueno, estas dos que ya... Mañana es que tengo que ir a por más bellotas, porque las bellotas también son de verdad, para pegarle algunas más que me faltan. Y listo, lo dicho, nos vemos próximamente si queréis. Y si os gusta el contenido del canal, pues podéis suscribiros, activar la campanita para que así YouTube tenga bien pues notificaros cada vez que Susurros de Papel suba un vídeo. Nos vemos y cuidaros, chao. Hello, Josephine.